alrededor de las 8:30 tuvimos el anoticiamiento de una persona, un vecino, que informó que en el domicilio de calle Colón al 400 se encontraba, sentía olor a descomposición, por lo que se hizo presente el personal policial en el lugar. Los cuales, una vez al ingresar junto con la hija de la señora, lograron contactarla, que se encontraba sin vida la señora López. Por esto se mandó a comparecer al médico de policía, quien contactó el deceso y que el mismo sería de varios días de anterioridad. Por esto se pidió colaboración al personal de bomberos para que pudiera retirar el cuerpo del domicilio y así trasladarlo mediante la empresa mortuaria al Sanco local, ¿no es cierto? A la morgue del Sanco local para poder verlo y revisarlo bien. Se constató que fue de muerte natural. Sí, ahí contrataron muerte natural y por esto no hizo falta realizar autopsia sobre el cuerpo. ¿El lunes había sido la última vez, según algunos familiares, que la habían visto caminando por el pueblo? El día sábado la habían visto caminando por el pueblo, según una de las declaraciones que tengo, pero se van a seguir tomando declaraciones. 87 años tenía la mujer. Tenía 87 años. ¿En qué lugar de la vivienda la encontraron? En la habitación. Digamos, como descansando, ¿estaba acostado en su cama? No, estaba en el piso, en el pie de la cama. Según las pericias médicas, ¿de qué habría fallecido? ¿Una muerte natural? ¿Habría sido un paro cardíaco? Es muerte natural, ¿no es cierto? De muerte natural no se podría decir bien de cuál fue la causa de la muerte, pero sí, podría ser cualquiera de esas que dijiste. ¿Se encontró en avanzado estado de descomposición? Sí, bastante en avanzado estado de descomposición debido a los calores que vienen haciendo hoy en día.